Pitiful heartless, mindlessly collecting hearts. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. Roxas, are you really sure that you don't have a heart? I don't know. I can't just look inside. But I figure, if there is something in there, inside us, then we'd feel it, wouldn't we? True enough. Oh. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kira y empiezo a hablar desde aquí por eso de que no me marquen copy y tal. Hubiera quitado mejor el intro, pero es que es... Ya sabemos cómo son los intros de Kingdom Hearts, que son bastante hermosos. Bueno, este se queda un poquito atrás en comparación de lo que es 1.5 y 2.5, que la verdad están brutales. Pero bueno, antes de que empiecen a preguntarse que por qué traigo Kingdom Hearts antes de terminar Phoenix Wright, lo que pasa es que perdí el guardado, no sé cómo. Sí, entonces ahí está la partida ahí. ¿Y por qué no continúo desde el principio? Para acabar el primer caso y seguir, ¿no? La verdad es que mi pereza no me deja y eso, así que intentaré encontrar la partida, a ver si la encuentro. Y pues si no, pues ya veré, porque seguramente termine rejugando el primer caso para traerla ya tiempo, ¿no? Porque pues tiene muchísimo de que dejé de lado la serie. Es que también es muy complicado, o sea, es complicado hacer esa serie porque desgasta mucho la garganta y veré si esta serie no me pasa lo mismo, porque pasan varios personajes. Lo bueno es que quizás hacen soniditos raros a lo Harvest Moon cuando hablan. Entonces, de ahí puedo basarme un poquito su voz. No me va a quedar igual porque obviamente no soy doblador experto. Pero bueno, esperemos que no quede tan mal. Y bueno, Kingdom Hearts. Supongo que la mayoría lo conocéis. Creo yo. En principio, es una saga igual. No igual. A lo mejor un poquito menos famosa que lo que es toda la franquicia de Final Fantasy. Es... No sé si se diría que se parecen. Quizá un poco se parece al Final Fantasy VII, al Crisis Core. Recuerdo de ese juego que no era un RPG como tal, sino que era dinámico, un JRPG así como de este estilo. Así que si alguna vez jugaron ese juego, creo que se van de la mano un poquito, al menos en el aspecto de la batalla. Que es en plan... No, es que no recuerdo muy bien, lo jugué hace mucho. Pero me suena que es así en plan por turnos, pero no por turnos. Como que entra el cálculo, que es un turno y un turno. Pero es dinámico, no sé si me entiendan. Pero bueno, básicamente es eso. Como les decía, iba a cortar el intro, pero es que es hermosísimo. Así que me voy a callar ahorita en un ratito. Sí, claro. Eso es épico. Cómo me encanta. Pero bueno, no debería de quedarme callado ahora que lo pienso. La canción continúa y la canción es por la que me meten copyright. Pero bueno. Para los que ya hayan jugado alguna entrega de Kingdom Hearts, esta es es después del 1 o del Chain of Memory se llamaba. No recuerdo muy bien, pero bueno, no he querido decir el nombre completo porque ahora sale, ahí está. Pues esta serie es Kingdom Hearts 358 días. Espero no la pasemos tan bien como con Pokémon.
Y este juego ya lo jugué. No lo he terminado porque es que, ¿cómo decirlo? Tengo una relación de amor-odio con este juego, entonces como que no. Hay muchos diálogos y eso, la historia es muy muy buena, la verdad. Se requiere un poquito de atención. What's that about? It's been that many days since I first joined the organization. Me encanta la física del cabello en estos juegos. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Ah, para los que se pregunten, este es un juego de Square Enix. El primero fue de Squaresoft, creo. El primero, si no mal recuerdo, fue de Squaresoft todavía. Después ya saben, se unió tal y tal y quedó Square Enix. Entonces, por los que se estén confundiendo de que las voces están en inglés, es que realmente el juego es original de inglés. No tiene su versión en japonés. Porque es una cruza entre Square Enix y Disney, entonces el dinero manda, y aunque sí, pues Square Enix tiene fortuna, pues Disney es Disney, entonces básicamente por eso. Entonces no es que está doblado al inglés, este realmente es original de inglés, así que no, para que no les quede duda. El cielo es hermoso. Como te imaginas, todo empieza por algún sitio. Para mí, lo más parecido fue cuando apenas tenía 7 días de edad y la conocí. En principio, bueno, ya ahorita veremos por qué el juego se llama así. No es tampoco una super paradoja. Se descubre rápido por qué. Dios, mira qué gráficos. Y hablando en serio, este juego es de Nintendo DS. Tomando en cuenta que los gráficos de esa consola eran, bueno, más que nada los gráficos, la potencia, pero dejaba bastante que desear, así que la verdad, creo que se merecen un aplauso los de Square Enix por hacer este juego que se vea bonito, realmente. No se ve desagradable. Un poquito pasado, sí, porque ya tiene sus años, obviamente. Pero para ese entonces creo que estaba muy muy bien hecho, la verdad. Usa la cruceta para desplazarte. Acércate y pulsa para hablar. Start. Perfecto. Como ven, tenemos el típico sistema este de comandos. A ver, los atajos. Y este con que se hace con el de lado, ¿no? Quizá. Ay, Dios. ¿Con X? Era con X, ¿verdad? Me acuerdo que se movía con X, si no mal recuerdo. Con A hablas, con B saltas. A ver. Wow, qué físicas de salto. A ver, déjame hablar contigo, Shigbar, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Cómo se suele decir? Bienvenido al programa. Vaya voces. Este es mi amiguillo. ¿Qué me cuentas, loco? Roxas. Es muy fresco este, su voz es así de. Es la hora. ¿Qué hay? ¿Sucede algo malo? La cara que trae, ¿no? De. Me han derrotado por sexta vez en el gimnasio. Oh, bueno, se suponía que debíamos vernos hoy en la sala re redonda. Odio las reuniones. ¿Y luego? ¿La sala redonda? ¿De los mosqueteros? Sí. Sí, se ve que el hombre del jefe se tiene. El hombre del jefe tiene buenas noticias. ¿Listo para partir? No, porque aquí me gustaría hablar con los demás. De acuerdo, avisa cuando estés listo. No es que puedas encontrarla tú solo, ¿verdad? Vale. La sala. Realmente no puedes salir de este cuarto. O sea, las cinemáticas y eso. Puedes estar en tu cuarto y eso, pero en cuestión de gameplay no puedes salir de aquí, de la zona gris, ¿sabes? Darksen. Esta es mujer, ¿verdad? Uf, ¿estás despierto? What? Wow, qué calidad de conversaciones. ¿Qué me dices tú, jefazo? Hay una importante reunión. Espero que llegues a tiempo. Pues vamos entonces. Aquí había un Boguri, ¿no? Bueno, un Boguri, un Monguri de Final Fantasy IX, creo que era. Y creo que no sale todavía. A ver, vámonos. Sí.
Empiezan medio sonsos, como saben, esos juegos empiezan muy, muy aburridos. Pero si aguantas, realmente se pone mejor. I am pleased to announce that a new comrade has been chosen to wear the coat. Ay, el face. Se ve, ¿no? Se ve lo de Disney, realmente se ve, se ve. Number 14. Let us all welcome one of the Keyblades chosen. Pero mira, ese underage content. Me dan mucha... muy mal rollo estos. Los trajes no están mal, pero como que están un poco desfasados, ¿no? Del cuerpo. Tras una semana aferrándome a un nombre y a un número, tenía problemas para asimilar cualquier otra cosa. No me hubiera sabido decir quiénes eran los tipos de los abrigos negros, ni qué querían de mí. La recompensa. Otro punto fuerte igual es la música. La música es muy, muy buena. Roxas, desde hoy esperamos que hagas misiones para nosotros. Considéralo un ejercicio. Tienes mucho que aprender antes de que te encarguemos una misión real. Sí, eso es lo que hace tan aburridos estos juegos. Axel te acompañará en tu primera salida. ¿No es así, Axel? ¿Acaso me encargo ahora yo de entrenarlo? ¿Pero no eran amigos? Ah, no, ¿se convirtieron en amigos? Exacto, enséñale a Roxas los trucos del oficio. Venid a verme cuando estés listos. Los trucos del oficio. Ya lo has oído, desde hoy soy tu ñera. Con ese cabello. Era broma, no me mires como un zombie, vamos. Ahora mismo, a ver... guarda repartida y bla bla. Pues vamos a guardar de una vez, por si las moscas. Después de seguir leyendo las cosas que les menciono de la parte de RPG, por así decirlo. Ahí. Donde se ve la fuerza y todo eso que realmente es muy importante en ese tipo de juegos. En este tipo de juegos. Había parecido que había una nueva anotación en el diario, ¿no? Chivos, diario de Roxas. Día 7. Ya llevo una semana aquí. Sykes me ha dicho que escriba un diario, que nadie lo leerá. ¿Pero de qué puedo escribir? No, hoy nos han presentado en la sala redonda al nuevo miembro, el número 15. ¿Fue igual la primera vez que vine? Creo que sí, pero no recuerdo demasiado bien. Ya más o menos saben por dónde van los tiros, ¿no? Son 300 y poco días porque... para... son los días de un diario. Sección. ¿El nombre del 14 significará algo? What? Puedo hacer un poco de spoiler, pero... Ah, mira, aquí está. Número 14. No me dice nada porque acabo de visitar la regla 34, ya verás. Cuando estés listo, hablo con Sykes. ¿Ya está el Boguri? No. Como les decía, tengo un poco de... ahí. Tengo un poco de relación con este juego de amor-odio. Oye, cruceta, ahí. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas buenas, realmente tiene cosas buenísimas el juego. Enséñale bien, Alex. Descuida, seguro que dará la talla. ¿No ves? Es rubio. Vamos, Roxas. Lo que tú digas. ¿Algo mal? ¿Te preocupa la nueva chica? ¿Cómo se llamaba? La número 15, Shion. Sí, ya lo sabía. Fresco. Shion. Es bonito nombre si te lo pones a pensar bien. ¿Lo has memorizado, Roxas? Of course. Sí. Qué ojazos, ¿no? Se carga el pedo. ¿Cómo me llamo yo? Fanart de Goku Super Saiyan, Dios, ¿no? ¿Y nuestro jefe? Es Sykes, ¿no? Algo así. Semnas, ajá. Sí. Tiene nombre de legendario de Pokémon X. Bien, no hay manera de olvidar su nombre, ¿eh? Venga, vámonos. Wow. Metafísica. ¿Dónde estás cuando te necesito? A ver, lo que decía.
El juego tiene muchísimas cosas buenas. La música es buenísima. Los gráficos para su tiempo son sublimes, vaya, no voy a quejarme de eso. Y los personajes son una maravilla, o sea, wow. Si tuviera que decir algún personaje, algunos personajes totalmente enamorables, la verdad es que este juego tiene... Puff, o sea, wow. También la historia es muy muy buena. Si ya habrán jugado, obviamente ya saben de qué va más o menos. Bueno, en este caso de la Organización 13 y tal, no es como la primera entrega que fue lo del Rey Mickey y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que es un juego muy bueno. Pero es que a la vez, como que lo odio por ese lado, porque su sistema de combate es... no tiene sistema de combate, simplemente es spamear A y A. No dudo que en los jefes más avanzados tengas que hacer varias cosas combinando magia, combinando básicos, combinando técnicas, combinando panaceas. Pero es que... el juego te lo puedes pasar simplemente spameando, ¿ah? ¿Eh? O sea, no es como un RPG, ¿sabes? Que tú tienes que tener un ataque, bueno, táctica. Hablando de RPGs como Bravely Default, Final Fantasy. No como Pokémon, que simplemente con sober overlevear ya tiene suficiente, pero ¿saben? ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto como que me desagrada un poquito, porque podría ser más interesante el combate, pero simplemente es spamear allá. Y otra cosa que no me gusta es que no es... ¿cómo decirlo? Totalmente del estilo de mis juegos, de los juegos que me gustan. Porque como saben, me gustan los juegos de exploración, me gustan los juegos de mundo abierto, por así decirlo. Que tienes un poquito de libertad. Sean los Zeldas, que quieras o no tienes tu libertad un poco. Sean Harvest Moon, sea Animal Crossing. ¿Por qué? Porque tienes esa libertad. Entonces esto no me gusta en ese aspecto porque sí, exploras las estancias... pero no hay nada más allá de las estancias. Entonces, cuando se te acaba, ya no hay nada que explorar. Al principio tienes muy limitadas las estancias por lo obvio. Porque el juego está temprano y tiene que desarrollarse y tal. Pero, al menos en esos aspectos me desagrada bastante. Las misiones, ¿eh? Vamos a pasar las misiones, ¿eh? Claro que sí, pariente. Bueno. Ya hemos hablado bastante, manos a la obra, ¿eh? ¡Sígueme! Es muy bonito el juego, ¿eh? O sea, realmente que llegue aquí el experto de los gráficos y que me empiece a decir, ¡oh, qué es eso! Mejor Minecraft Windows 10 Edition. Pues la verdad es que son muy, muy bonitos, por lo que ya dije. Es un juego de... ¿qué año, saben? Pues también te puedes agarrar de las salientes. Cuando estés arriba, sí... Otra cosa que igual me desagrada es que eso, que es muy lento. O sea, es muy, muy lento. Ajá. ¿Ya? Es muy lento el juego al principio. Entonces es en plan... es una prueba de constancia, ¿no? Así se hace, buen trabajo. No está mal, porque hay muchos juegos que hacen lo mismo. Porque lo hacen para que te encariñes con los personajes, para que los conozcas. Pero no te creas que cumplirás las misiones... Que cumplirás las misiones corriendo y saltando. Tienes que ser precavido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Hay monstruos! Mira a tu alrededor, a veces lo que buscas está delante de tus narices. ¿Memorizado? Sí, sí, creo que sí. Mira esos tatuajes. Bien, hagamos una prueba. Hay un cofre del tesoro en la zona, quiero que lo encuentres. Déjame sacar mi... ¡ay, cómo se llamaba! Ay, va a ser un chiste buenísimo, qué tonto estoy, ¿por qué se me acabo de olvidar? El instrumento este de Spirit Tracks, de The Legend of Zelda. Que lo tocas y hay una canción que se llama... la canción de... del encuentro. La canción de lo perdido o algo así, que es en plan... y encuentras tesoros enterrados y tal, y va a ser una referencia a eso, pero ah, cómo se me pudo olvidar. ¿Ya está? ¿Esa es la misión? ¿Qué pasa? ¿Te parece poco? No olvides mirar a tu alrededor. Quizás haya algún Pokémon salvaje en la hierba. Pulsa Select para activar la vista libre y ajusta la cámara con la cruceta. Pulsa cualquier otra para salir de la vista libre. Perfectísimo. Ah, mira tú. Eso no me lo sabía, ¿eh? Ah, es esto. Sí, nunca la ocupo en estos juegos. Prefiero la cámara esta guiada, ¿no? ¿Cómo se le dice? Entonces, eso. Realmente creo que está bien hecho en parte... porque, como digo, has accionado el interruptor. Supongo que este tipo de juegos empiezan lento y eso, para que te intereses más en la historia que en el propio gameplay, quizá. No está mal, pero es que no hay jugadores lo suficientemente pacientes
como para, ¿saben? Para aguantar, en plan, ¿qué? ¿Cuántas horas son que realmente no haces nada en el juego? ¿Serán 2 horas, quizá? 2 horas de juego en las que realmente no vale la pena ese tiempo, porque realmente no haces nada. Te la pasas aquí, por ejemplo, que estoy en el tutorial y tal, y misiones después, realmente tampoco es que pase mucho. Lo que sí pasa es eso, que te ponen más cerca de los personajes, el tema de la controversia de tal y de la historia, porque, bueno, para mí, están leyendo, ¿verdad? Porque me sentiría mal si no lo están haciendo, porque no lo estoy leyendo yo. Entonces, bueno, ¿cómo decirlo? Es que tiene mucha enredadera de eso de los personajes que vemos aquí, ya han estado en otros juegos, pero de diferente forma, entonces te introducen a todo esto, ¿no? Zonas bloqueadas, sí, gracias. Entonces, no sé si decir que está bien, al menos a mí me desagrada por ese aspecto, porque si no fuera, seriamente, se los digo en serio, si no fuera por la fantástica música de este pueblo, de el reloj Town, creo que se llama, la ciudad Crepúsculo, el pueblo Crepúsculo, la verdad es que no hubiera aguantado, porque realmente yo estoy viajando en esta ciudad, por ejemplo, te vas a explorar, y realmente esta música no está mal, porque normalmente no quieres jugar el LOL, no quieres jugar juegos de ese tipo que te llegan a estresar por X o Y razón, entonces viene bien, realmente viene bien. Viene bien jugarte un ratito estos juegos, que son bastante de relax y eso. Bueno, al principio, porque después se pone la cosa turbia y ya sabrán. ¿A qué estás esperando? La misión era encontrar el cofre. ¿Hemos terminado ya? Súper negativo, ¿no? Un consejo sobre cofres. Lo interesante es el interior. ¿Entonces lo abro? ¿Con la espada? ¿Tienes una llave espada? Como diría el... Como diría Yuffie, he escuchado que la llave espada abre... Ay, Dios. No sé si reírme del chiste o reírme por ser tan... ¿Cómo decirlo? Semi-pervertido con cosas del juego y diálogos congruentes, pero a la vez de doble sentido. Olvidémoslo. Sí, es lo que se suele hacer. Pulsa junto a un cofre para abrirlo. Los cofres contienen toda clase de objetos útiles. Abre todos los que puedas. En la mochila. Los objetos recoges se guardan en tu mochila. Recuperación, úsalo. Perfecto. ¡Abrite! Bien. ¿Ya ven? ¡Eso es todo! Es en plan... he desperdiciado 20 minutos de mi vida haciendo esto. ¡Buen trabajo! Quédate con lo que has encontrado. ¡Venga! ¡Back! 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 ¡Volver al castillo! ¡Of course! Me imagino en plan super eco, ¿no? Ahí por detrás de la cara de Roxas con un... con un perro ahí a un lado, me miré un perro. ¡Back! 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 ¡Coman mamey! Después de cada misión tendrás que regresar al pasillo oscuro y ¡back! ¡Back! Volver al castillo, no seas mongolín. La ubicación del castillo se muestra en el mapa de la pantalla táctil. Vámonos. Suele ser muy útil esto porque te ahorran bastante tiempo. Por acá. Espero que vaya bien el video porque estuve haciendo pruebas y eso. De que ya saben que mi compu es de la NASA. Y pensé que no iba a moverlo bien. Díganme loco, sé que es un emulador de DS, ¿sabes? No es que sea la última generación. Pero aunque no lo crean, me va mal, la verdad. Entonces, es complicadillo grabar X o Y juego porque tienes que tienes que asegurarte que primero lo mueva bien la computadora. ¡Bravo! ¿Y qué te parece? ¿Le pillas el tranquillo a esto de las misiones? Pues si solo es abrir cofres y saltar, sí, ¿no? Supongo. Como todos los buenos RPGs. JRPGs. ¡No te oigo! ¡Más fuerte! ¡Sí, por supuesto! Ah, no, ese quien lo dijo. ¿Mm? Pero mira mi cara. ¿Qué tal un reto la próxima vez? Así me gusta, ¿eh? Ah, el zombie es un sabiondo. ¿Sabiondo es con H? ¿En serio? Muy bien, te mereces un premio. Come on, mamey. Si no entienden el chiste, estoy hablando solo y me sentiría súper estúpido, pero... pero si lo entienden, entonces me haría mucha gracia. ¿Pero no tenemos que back? Back.
Vamos, ¿recuerdas el lugar, no? ¿Cuál? ¿El que estaba cerrado? Ah, claro, el reloj. Normalmente los primeros episodios duran un poquito más, ¿saben? Porque los intros y eso. Entonces supongo que en unos 2 o 3 minutos irá acabando el video. Yo quería terminar la primera misión, así que supongo que no tardará. Aquí tienes, tu premio. ¡Qué música! Al principio es bonita y después es triste. ¿Recuerdas cómo se llama este helado? Son los helados salados, ¿no? Es un helado salado. Venga, ya te lo dije una vez, memorízalo, ¡hombre! Me encantan los efectos de este juego, realmente. Bueno, a la vez sí, a la vez no, porque por ejemplo le dan la mordida a la preta y es en plan, ¡oh, le mordió! Y se ve la mordida, ¿no? Entonces, son detallitos que realmente se ven bien. Algo que igual y no queda muy claro es de dónde se sacan las paletas. Pero bueno, lo dejáramos de lado eso. Es salado y dulce a la vez. ¿Como un Vermite se llama el Pokémon este de tipo hielo? ¡Ja! Roxas, dijiste exactamente lo mismo el otro día. Ah, sí, no lo recuerdo. Vaya memoria la tuya, ¿no? Ey, ¿cuánto ha pasado? ¿Una semana desde que apareciste? Sí, es el 17, si no me recuerdo. Puede. ¿Puede? Vamos, tienes que recordarlo. Cerebro de Tefla. Bueno, por fin te has estrenado en combate. Y a mi entender, eso te convierte en uno de nosotros. Porque, claro, no lo eras todavía. ¿De verdad? Sí, hoy es el día en el que todo empieza de verdad, amigo. Son emotivas, las cinemáticas, con la tontería. Perfecto, misión completada. Aprender las bases de las misiones. Categoría, misión normal, indicador de misión, reset a piro, poción. Esas cosas son las recompensas y las cositas que obtienes, ¿sabes? Eso es lo que te encuentras en el cofre, esto de aquí. Los objetos recogidos y las recompensas. ¿Será el repaso de la misión? Sí. Era mi primer día de trabajo en la organización. Ellos me daban misiones, yo las realizaba. Pero si me hubieras preguntado cuál era mi trabajo, me habría quedado mirándote sin decir nada. ¡Adiós!